noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Efectivamente, soy David Broncano y hoy vengo aquí a esta agradable compañía a hablaros de cultura y de la región de Murcia, aunque de primera puede parecer algo un poco incompatible, ¿eh? Un poquito ahí. Resulta que en Murcia, queridos amigos, este es el año de Saavedra Fajardo. No. No hace falta, no lo merece. Resulta que en Murcia quieren cambiar su estilo de turismo, hacer un turismo más cultural, y para ello han hecho unos anuncios de tele, no sé si lo habréis visto, como estos que hacen en Canarias, en Andalucía, pero ellos no han puesto playicas, ni unos paisajes, ni unas mujeres paseándose por la orilla ahí con turgentes senos, ¿eh? No. Los de Murcia han decidido poner unos anuncios en tonos oscuros, con música barroca, con unos cuadros pictóricos por detrás, y el eslogan Visita Murcia es el centenario de Saavedra Fajardo. Sí, señor, eso es un eslogan. Os vais a forrar, murcianos. Muy bien pensado. ¿Está muy bien pensado? Claro, yo he visto esto, me quedé anonadado y decidí meterme a Google y buscar Saavedra Fajardo. Y en su biografía dice literalmente: Saavedra Fajardo, escritor del siglo XVI, cuenta con un estilo barroco y sentencioso, a veces lastrado por una erudición árida y moralista. Yo no he entendido la mitad de las palabras, pero me suena mucho a fiesta, a diversión, ¿eh? Sí, es una cosa. Por favor, quiero pedir un aplauso para la Consejería de Turismo de Murcia, por favor, gracias. Murcia, Saavedra, Fajardo. Qué maravilla. Esta gente parece que no, pero se nota que ha estudiado, ¿eh? Que ha estudiado turismo, que es una carrera también, aunque tampoco lo parezca, porque ahí te deben decir el primer día de curso prácticamente que hay palabras muy útiles para atraer el turismo, palabras como árido, barroco, sentencioso, Saavedra, Fajardo. Es una cosa increíble. Yo no he ido todavía porque tenía que hacer unas cosas, ¿no? Tenía que registrar unas ovejas que me he comprado en el registro civil, pero estoy deseando ir. Lo que sí he ido es por allí cerca, a Benidorm, ¿eh? Y allí están todos los hooligans de Liverpool todos deseando irse a Murcia. Es una cosa increíble, es un éxodo. Todo el mundo, que si vamos a Murcia, que si qué cultura, qué museos, que está Saavedra Fajardo, vamos para allá. Allí juegan Premier League, sí, está allí Alcieza Championship y a la Alcantarilla. Vamos para allá, por favor, es prácticamente un éxodo cultural, es increíble. Presencié allí una conversación espeluznante entre un hombre y una mujer, que os voy a traducir porque sé que no sabéis inglés. Dos hooligans allí de Manchester le decía él a ella: Hey, bitch, estimada amiga, vamos a Murcia to fuck a la exposición Your Ass de Saavedra Fajardo. Gracias. Así fue. Me voy a comprar un gorrino, queridos amigos. Tengo pensado cebarlo, y cuando ya esté bien gordaco, comérmelo, ¿Qué os parece? Porque esto es, cuando te compras un gorrino, lo mejor es darle buena comida, y cuando te coge confianza y cariño, te lo comes, te lo zampas. Un consejo que os doy, ¿no? Hablando de cerdos, yo tengo tres primos pequeños, tres chiquillos, que los muchachos, los bebés, con los mofleticos esos que tienen ahí colorados con la barriguica esa, que vengan de echarle barro y bellotas al patio a que retocen, ¡ay, qué cosa más porcina, madre mía! ¡Ay, qué cosa! ¡Qué muchachos! Yo son mis primos, pero tengo que decir que con todos mis respetos son unos hijos de la gran puta. Por cierto, gran frase esta de con todos mis respetos. Si alguno escucháis con todos mis respetos, echaros a temblar, porque van a poner a caer de un burro. Dijo, puta, para arriba seguro, ya parece que dices eso y ya tienes vía libre. Yo la utilizo mucho, Hace poco suspendí un examen en la facultad, cosa rarísima en mí, que casi nunca sucede, y fui allí a la revisión del examen con el profesor, con el catedrático, ahí con su buen despachaco, con todas sus cosas de catedrático, muy bien colocadas, todo como Dios manda. Y sus apuntes, su grapadora, sus gomas de borrar, marca Milán todas, la revista Casa Actual, su madre haciéndole un puré y unas sopas, todo colocado. El tío se puso a revisar mi examen, vamos a ver. Esto no. Hay algo que no atisbo, que no ha perfado usted. Me temo que está usted suspenso. Me dice, digo, hombre, yo creo que aquí lo que pasa es que, con todos mis respetos, usted no sabe corregir porque el examen está perfectamente. Y dice, bueno, no se ponga así, porque entonces le diré que, con todos mis respetos, usted no estudia absolutamente nada y es un vago. Y digo, bueno, si se pone así, señor catedrático, permítame que le diga que, con todos mis respetos, usted es un puto viejales y tiene cara de comer mierda, Él se quedó un poco como que no sabía de dónde le había venido, Como que le había deslumbrado un tráiler. El tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Porque, claro, como se había dicho, con todos mis respetos, pues tampoco podía
decirme mucho, porque era todo muy respetuoso en la frase. El tío, como os digo, se quedó allí triste, allí caído, menos mal que, como os he dicho, estaba allí su madre para consolarle, bueno, su puta madre, ¿eh? Que diréis que qué necesidad hay de insultar. Pues quizá en este caso sí, porque a mí tirarse a su propio hijo para consolarle me parece que está feo. Pero lo peor es que después encima le cobró 75 euros. Y si eso no es de ser un putón, que baje Dios y lo vea. Más aún, cuando luego a mí, pues me lo hizo gratuitamente. O sea, que cuidado ahí. Pero bueno, como os decía, estaba hablando de mis primicos. Luego ya volví allí a mi casa y mis tíos decidieron hace poco dejármelo para que les cuidase. Vinieron un día por la noche y dice, oye, ¿no te importará quedarte con los muchachos? Digo, no. No iba a hacer nada hoy sábado por la noche. Apenas, no pasa nada. Dejarme a los muchachos. Me dijeron, no te van a dar ningún problema, como mucho, si alguno se caga, tienes que cambiarle. Digo, sin problema, tío. Si se caga, le cambio y ya está. Iros al cinema a ver vuestros filmes suecos. La cosa es que me dejaron allá los muchachos. A los 5 minutos, uno de ellos empezó a llorar. Me vi obligado a meterle en el cubo de la ropa sucia. Diré, madre mía, te has pasado, no hay que ser tan duro. Pues sí, hay que ser tan duro, amigos. Con ellos hay que tener mano dura, porque si no, luego se te empiezan a poner flamencos, se te empiezan a poner contestones, a lo mejor les da con 4 o 5 años que quieren ir a ver el conciertazo ese de la 2, con el calvo ese que yo no sé, pero desconfío de él totalmente, yo creo que trafica con armas o algo hace, no juntéis con él, y los chavales de ahí salen locos, y luego esto deriva en que con 15 o 16 años pasan de escuchar a Beethoven a aparecer todas las putas noches los sábados a las 7 de la mañana en un portal con un lefazo en la cara. Por ejemplo. Y luego incluso se pueden llegar a hacer una foto y a la mañana siguiente colgarla en internet, en el Facebook o en el Twentir, y a lo mejor la titulan yo en un portal con un lefazo en mi propia cara. Gracias. Es muy gracioso. Que yo ahora hace poco me he hecho de una cuenta del Facebook esta porque quiero ser socializarme, y a los 2 días me llegó un email que me ponía: un lefazo tuyo ha sido etiquetado en una foto. Me metí y efectivamente allí estaba, sobre una francesa. Es una historia muy sórdida. Pero bueno, la cosa siguió, como os decía, tenía allí a mi primo, metió en el cubo, yo estaba en el salón escribiendo un soneto que tenía a medias, Yo soy mucho de escribir sonetos, Estaba ahí, ay si voy con lo que te doy, Que es un soneto de mucho amor, que es en decasílabo y con rima consonante. Lo tenía ya a punto de terminar cuando noté un extraño olor como a granja, como a campo. Digo, ¿esto qué coño es? Me acerqué al cubo, cojo así, abro, cojo a mi primo y digo, la Virgen se ha defecado sobre su propio cuerpo, ¿tú te crees el cabrón? ¡Quita de aquí! Claro, me puse nervioso, no sabía qué hacer. Me metí en el coche rápidamente y el trayecto fue un poco extraño porque ir en el coche con un chiquillo de 1 año y medio que no es ni bebé ni adulto es un poco conflictivo, es tenso. ¿De qué hablas? Claro, yo iba ahí con mi primico. Ahí, primo. Estás cagado, ¿eh? ¿Cómo te cagas, madre mía? Bueno, oye, ¿y qué? Aparte de eso, ¿cómo te va? ¿Te va bien? Bueno, oye, ¿conoces Murcia? Tienen un museo, primo. En fin, ya llegamos al hospital, que es a donde nos dirigíamos. Llegamos, yo me metí con mucha velocidad buscando una consulta, que estuviese el médico de guardia. Llegué allí, deposité a mi primo al lado y dije, doctor, por favor, mire lo que le traigo. Está defectuoso de fábrica. Dijo, ¿qué le pasa al guacho? Y digo, pues que se ha hecho caca, se ha hecho cacotas, y me ha dicho mi tío que le cambie, y pues aquí se lo traigo para que me dé otro, que es que no funciona. Deme otro, gracias. Deme otro, por favor. Creo que no funciona, dice, de feca. Y digo, sí, eso es. Se hace caca, popó. Lo que pasa es que además, mire, doctor, necesito que me dé otro porque es feísimo, es muy feo. Él me dijo que efectivamente era bastante feo y que me lo cambiaba por un ciprés. Por cierto, quiero mandar un mensaje a las madres que tengáis hijos, bebés, que sean muy bonitos, que sean muy guapos, que digáis, ¡ay, qué bonito es mi hijo! Queridas madres, quiero que tengáis en vuestra cabeza, en vuestra mente, una palabra, un concepto, un nombre. ¡Joselito! El pequeño ruiseñor. The little Rui Mister. En fin, como os decía, estaba allí, volví ya a mi casa, saqué a mis otros dos primos del cubo que estaban allí macerándose.
Y le dije, venga muchachos, vamos a jugar a algo, que sé que lleváis aquí 4 horas, vamos a jugar a algo. Sacar vuestros juguetes primos. Y ojo, ojo, queridos amigos, algo que me sacan los muchachos. Me sacan un sonajero de plástico, unos aritos de goma, unas peloticas así de goma. Y digo, ¿esto qué puta mierda es? ¿Esto coño es? ¿Que soy focas? ¿Soy focas o qué? ¿Eh? Porque estos son juguetes para los bichos del acuario, que sois una orca, una foca, esto que, hijos míos. Echar cabeza ya y jugar algo decente, que tenéis 15 meses por lo menos ya, hombre. Vamos a jugar a la PlayStation. Así que senté al mayor a mi lado, que tiene 1 año y medio ya. Empezamos a jugar un juego de fútbol tranquilamente, ¿eh? Vamos ahí, primo. Ahí va la que te había... Ahí va, mira, mira. Remato. ¡Ahí va gol! Otro golito, primo. Madre mía. Otro golito que te he cascado, ¿eh? Madre mía, ¿cómo... ¿cómo vamos? Ah, que no sabes leer, perdón, 7-0. 7-0, vamos. Son malísimos. No juguéis jamás con un bebé a un videojuego porque son de lo peor que hay. De lo peor que hay, ¿eh? Y además, que ojo, que a lo mejor se cogían ellos al Inter de Milán, yo me cogía al Ceuta B y 18-1 que les metía, y porque me metió uno en propia meta para que sintiesen la emoción del gol, que si no, nada. Digo, que soy malísimo. Comió, pero que no es tan difícil, haz algo, combina una centro al área, una pared en el medio campo, que no es tan difícil, que combinar dos putos dedos, que para sacarte mocazos sí que te los sacas. ¿Eh? Qué cosa, macho. Ya como vi que al tema de los videojuegos no rendían mucho, decidí sentarles a ver la tele, que eso sí que les gusta mucho. Les puse allí, en el sillón, tan bonicos, ¿eh? Estaban mis dos primos con su cara de lechones y el abeto con sus hojas perennes, allí el ciprés que me había dado el médico, dispuestos a que les pusiese, pues yo que sé, algo de Disney, que les gusta a ellos, o que les pusiese Aladdin o La Sirenita, que por cierto, vi un rato de Aladdin y trata básicamente sobre un moro robando en un mercadillo, que no sé qué gracia tiene eso, pero bueno. Estaba ahí esperando y menos mal que yo me levanté a mi extensa videoteca, que es extensa, y les traje una trilogía de Jackie Chan, consistente en Impacto Inminente, Hora Punta 1 y Hora Punta 2. ¿A cuál mejor, amigos? Porque Jackie Chan no hace una película mala. No hace una película mala Jackie Chan. No hace una película mala Jackie Chan. Y eso que últimamente se está encasillando bastante, casi siempre está haciendo de chino, ya casi siempre. Pero bueno, allí les puse las 6 horazos de película seguida, mis primos estaban un poco flipándolo, y cuando acabó, que estaban anonadados de tanta explosión, tanto golpe, tanta hostia, me dijo mi prima pequeñica, que tiene 1 año, dice, primo, dime, mami, yo creo que La Sirenita es mucho mejor que Jackie Chan y le puede. A mí, claro, me tocó la moral, le dije, no tienes ni idea de lo que estás hablando, prima. ¿Cómo se nota que eres todavía infante? Vamos a comprobarlo. Cogí el teléfono, hice una llamada. Hombre, Jackie, ¿qué tal, chino? Soy de Hong Kong, no me importa, chino. No te he preguntado. Oye, a ver cuando puedas, Jackie, no estás haciendo nada, vente a mi casa, que tenemos que arreglar un par de asuntos. Colgué, hice otra llamada. Sirenita, ¿qué tal? ¿Cómo te va por el mar? Bien, aquí con las algas. Muy bien. Oye, vente cuando puedas a mi casa corriendo. No tengo piernas. Pues te vienes arrastrando, puta. Vente cuando puedas. Se vinieron para allá los dos, llegaron a mi casa y allí aparecieron y dio lugar el principio del combate. Antes que nada, se situaron enfrente. Dijo Jackie Chan, yo, si no os importa, por si acaso me he traído un par de amigos. Que pasen Bruce Lee y Chuck Norris. Dijo la sirenita, se puso así, farruca. Pues yo también, bueno, sí. Pues yo también me he traído un par de amigos, Jackie Chan. Que pasen el cangrejo y el bogavante. Pensamos, esta es tonta totalmente de remate. Y yo entonces procedí ya a dar comienzo al combate. Di comienzo y el combate, queridos amigos, transcurrió de la siguiente forma. Jackie Chan se acercó a la sirenita, la volcó del barreño y a tomar por culo. Se acabó el combate. No hubo más. Luego ella se quedó allí tirada y él se fue bastante chulesco. Le dijo, ahí te quedas, que te fue allí un pez. Gracias. Y ella pues sonrió levemente, como si quizá es lo que estuviese ella deseando. No lo sé. Pero bueno, de allí se fue ya Jackie Chan. Yo dije a mi prima que se callase la boca la próxima vez que pensase antes de hablar, chance de comer papillas. Pero bueno, como veis, los niños no tienen ni idea ni de cine ni de prácticamente nada. De hecho, a mí, si me dan a elegir entre ser un niño pequeño y un abuelo, elijo un abuelo sin duda alguna, aunque me quede menos tiempo de vida, porque antes los niños además tenían la ventaja de que se podían mear encima, pero ahora los abuelos también, No tenéis nada más que ver a Concha Velasco, cómo se mea. Tiene ahí su tena lady, esa, y se mea como una cosa mala. ¿Concha Velasco? ¿Concha Velasco? ¿Concha Velasco se mea en nada?
Eso es una manera de mear que cuando te quieres dar cuenta ya se ha meado, que es una dice, concha. A lo mejor te la encuentras, ¿qué tal, concha? Bien. ¿Qué haces? Nada, ya te has meado, ¿no? Sí, ya me he meado, sí. Pero bueno, como veis, los niños, a pesar de todo esto, los padres se flipan con lo inteligentes que son y lo listos que son, aunque no valgan por mucho. Yo tengo un amigo, un amiguete, que ha tenido ahora un... ¿Cómo se llama? Un hijo, un chiquillo, ¿eh? Ha tenido un chiquillo. Otro día fui a su casa y me dice, madre mía, mi hijo, ¡ay, qué cosas hace, qué cosa más lista, qué cosa, qué preciosidad! Digo, ¿qué hace? Dice, vamos a verlo en la habitación. Entramos allí, estaba la habitación en penumbra, el chiquillo allí en su cuna, así. Como una morcilla de Burgos. Yo me acerqué con sigilo, cogí un palo, le toqué así un poco. Y cuando estaba en esas, el chiquillo movió, hizo así. El padre, madre mía, lo que ha hecho, ha visto qué barbaridad, ha visto qué cosa, ha visto mi chiquillo lo que ha... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el chiquillo? Pues coño, no lo ha visto, que ha movido, que ha cogido la cabeza con lo poco que con lo poco pequeño que es, con lo que le pesa la cabeza, como ha movido la cabeza. ¡Ah! Sí, verdad, sí. Que ha movido lo que es el cuello, cabeza. Sí, señor, ¿eh? Tu hijo es un crack, tu hijo, ¿eh? Te voy a decir un par de cosas sobre tu hijo, pero con todos mis respetos. Tu hijo nunca llegará a ser como Saavedra Fajardo, querido amigo. Yo ahora estoy preparando un programa de televisión que ya está comprado por una televisión española, que va a tratar sobre esta problemática de los niños que suponen para la sociedad. Va a ser un programa de debate. El primero se va a llamar La protección de la infancia. ¿Supone un lastre para la industria minera? Eso va a ser el primero. Lo va a presentar Andoni Ferreño, con su cabezón. Y luego, si tenemos una audiencia, que seguramente la tendrá, haremos otro más, ya más directo, que se va a llamar Niños. ¿Son ya demasiados? Es algo que mucha gente se pregunta. Este seguramente lo presente también Andoni Ferreño, pero en este caso vestido de Maribel Verdú desnuda. Que es algo que nunca se ha visto. En fin, los niños. Yo veis, a lo mejor pensáis que no me agradan mucho, pero sí que hay una cosa relacionada con el mundo de los nenes que me ha encantado. Me ha encantado, que es el sacaleches. Amigos, el sacaleches es algo que me fascina. No sé si alguno de aquí lo conocéis. Es un aparatito que se ponen las madres cuando tienen hijos lactantes. Se lo enchufan aquí en la tetaza y eso hace succión y extrae leche que no sepa qué coño la quieres y luego se la echan al perro con los whiskas o qué harán. Pero bueno, da igual. Yo vi eso la primera vez y se me pusieron los ojos como platos, viendo el sacaleches, pensando en las eróticas posibilidades que tiene el invento. Imagínate un sacaleches. Me he comprado 6 y me estoy forrando a base de donar semen, amigos, así es. He ganado tanto dinero en 3 meses que me he comprado Canadá. Sí. País de Norteamérica, me lo he comprado. Lo primero que he hecho como presidente nuevo, porque he pagado todo, es matar a todos los canadienses, porque a quién coño le importan, ¿eh? Y he distribuido el país en varios estados nuevos, una organización totalmente nueva. Ya tengo todo pensado en mi mente, todo pensado al milímetro, cómo va a ser cada estado, qué va a haber, qué negocio va a haber en cada uno. Y Canadá a partir de ahora va a ser solo va a haber esto. Va a haber burdel, prostíbulo, biblioteca, granja de cerdos, burdel, prostíbulo, biblioteca, granja de cerdos, burdel, prostíbulo, prostíbulo, granja de cerdos, biblioteca, Museo de Saavedra Fajardo. Así va a ser. ¡Vivan los gorrinos! Bueno, como decía, todo esto lo he conseguido gracias a mis ingresos con la donación de semen, porque, de hecho, he llegado a inaugurar 3 o 4 centros de donación de semen en Madrid, porque con los que había no daban abasto para recoger mi entrega semanal, ¿eh? Que yo iba allí, a lo mejor cada semana, sin exagerar, ¿eh? Con 14 o 15 cubos llenos, pero llenos. Llenos a rebosar, sin exagerar, ni un ápice. Con 15 cubacos ahí llenos por la calle, que eso iba, claro, eso se derramaba, no podía con ellos, la gente venía por detrás, se resbalaba, luego no se podían levantar, en fin. Un espectáculo dantesco, podríamos decir. Luego, claro, llegaba allí, me decían los médicos ahí del centro, y dice, muchacho, deja ya de traer, ya. Si es inseminado a media ciudad ya, a media comunidad autónoma, deja de traer, que no necesitamos más, no hace falta. Y una recepcionista que estaba allí me dijo un día, perdone, señor Roncano, sí soy yo. Oye, ¿no le importará que el otro día sobraron 3 o 4 cubos de esos que trae usted siempre y me he inseminado con ellos, ¿eh? ¿No le importará? Digo, no, no me importa. Fecúndate, hija mía, porque si no vas a morir sola, que das asco. En fin, además, yo es que tampoco me gusta vanagloriarme de esto, chulearme, pero yo en términos de semen estamos hablando de primerísima calidad, y aparte porque con el sacaleches eso es muy fácil. O sea, a lo mejor estás viendo, yo qué sé, Aladín, sale allí la princesa y dice, bueno, vamos a sangrar los radiadores, ¿eh?
en un momento. Y yo, como digo, gran calidad, estoy a punto de que me concedan la denominación de origen. Para poder, sobre todo, comercializarlo, pues en Japón y todo eso, allí para que merienden, ¿eh? Ya sabéis que en Japón les da igual un poco 8,80, ¿eh? Que esta gente igual se come unas algas que un pescado crudo que un bukake, ¿eh? Da totalmente igual. Sí, ellos aplauden, ellas no tanto. Chicas, si no sabéis de lo que estoy hablando, luego meteros al ordenador de vuestros novios, meteros al historial de Internet Explorer, ¿eh? Y buscar bukake. Debe decir qué cosa más chocante. O si no, que os lo expliquen ellos junto a sus amigos. Pero bueno, hablando de comida, es otro de los temas con el que los padres lo flipan con sus chiquillos, ¿eh? Los rollizos que se están poniendo, los gordacos que están y qué listos que son y qué cosas. Que ya ves que ahora te tiene, se esté poniendo un hijo gordo como una nutria, yo no me lo explico. Pero bueno, el otro día, mi mismo amiguete ese que ha tenido un chiquillo, estaba allí en su casa yo, me dice, ya verás, vente que está mi hijo comiendo, le estaba mi mujer dándole el pecho, ya verás qué cosa más bonita. Nos acercamos allí, efectivamente estaba la madre con sus buenos senos, ¿eh? Y el chiquillo ahí chupando como un desgraciado. Y mi amigo, madre mía, ilusionado. Madre mía, ¿ha visto cómo mamá, cómo se está poniendo, qué cosa, qué listo que es, cómo busca la teta? Coño, y yo también la busco, ¿eh? A ver si es que... De hecho, no sería la primera vez que le chupo una teta a tu mujer, pero bueno, no quiero ahondar en ese tema, esto no se lo dije, esto me lo quedé para mí. Además, queridos padres, que vuestros hijos coman mucho y se pongan gordacos, ¿eh? No es que sean muy inteligentes, es que si no, la palman, ¿qué van a hacer, la fotosíntesis o qué coño queréis que hagan los muchachos? No pueden. En fin... Pensaréis que yo, los niños, pues la verdad es que no nos llevamos especialmente bien, pero hay gente mucho peor. Hay gente mucho peor, gente que a lo mejor, malvada, a lo mejor tienen unos chiquillos, y cuando los chiquillos cumplen 2 o 3 años, pues les da por irse de vacaciones, ¿qué te digo yo? A Portugal, ¿eh? Van allá a Portugal, y una noche se van a cenar con sus amigotes, dejan a los chiquillos en casa, tranquilamente, y cuando vuelven a su casa... ¡Ahí va! ¿Y la chiquilla? ¿No le sí? ¿Tú has visto a la chiquilla? Yo no. ¿Y tú? ¿Dónde está la chiquilla? No lo sé. ¿Dónde está la chiquilla? No lo sé. ¿Tú la has visto a la chiquilla? No, yo no la he visto. Yo no la he visto. ¿Dónde está la chiquilla? No lo sé. No la he visto. ¿Dónde está la chiquilla? Y luego llaman a la policía portuguesa, que es inepta, tiene bigote y ahí se queda la cosa. Luego hay otros que son aún peores, ¿eh? Que a lo mejor en vez de llevárselos a Portugal, esperan que crezcan un poco más y se los llevan, yo qué sé, a Austria. Los llevan a Austria. Y allí pues empiezan a tener hijos, luego empiezan a tener hijos nietos, los empiezan a arrumbar ahí en el sótano y uno tras de otro, eso es una purrera de chiquillos, que madre mía, que es una cosa, que yo estuve allí hace poco y conocí a una de estas, me dice, hola, que soy Elizabeth Fritz, hola, ¿qué tal? Me dice, mira, este es el padre de mis hijos, y digo, joder, qué mayor, podría ser tu padre, ¿no? Ya se quedó allí. Gracias. Se quedó así un poco, pero claro, esto te lleva a muchos problemas, porque imagínate que tienes ahí a todos los guachos ahí metidos, y a lo mejor te dice uno de ellos un día, papá, dime hijo, ¿puedo pasar al salón comedor? Ahí va. Ahí va. ¿Cómo va a ser? Pero muchacho, ahí va al salón comedor, dice, muchacho. Pero si tú eres de sótano. Tú eres de sótano. Hijo, en esta casa hay gente de salón comedor y gente de sótano, y tú eres de sótano. Al salón comedor, dice, la Virgen Santa. Luego, además, el problema de todo esto es que cuando ya se te están acumulando y no sabes qué hacer con ellos, es muy fácil sacarlos a todos de golpe, les sacas a la calle, dices que has formado un equipo de balonmano y a tomar por el culo, no se entera ni Dios, ¿eh? No, son unos fichajes que he hecho, extracomunitarios, de la antigua Yugoslavia. Oye, pues si te parecen mucho, ¿qué va? Es que son porteros y, pues, de tanto balonazo, pues se les deforma la cara, les gusta el handball, sí. A mí también me gusta mucho el balonmano, queridos amigos, y otros deportes, aunque no lo suelo practicar mucho con mis primos porque a veces la cosa acaba mal, ¿eh? De hecho, hace poco estuve allí en casa de mi tío, me dijo, bájate, que están jugando mis chiquillos al fútbol, bájate allá al jardín. Me bajé, efectivamente, se puso uno de mis primicos de portero, yo jugaba contra el otro, y desde el principio me empecé a picar, porque los niños de 4 años, queridos amigos, hacen caso omiso del reglamento futbolístico. O sea, les da igual, a lo mejor se te enganchan de aquí de la pierna, te muerden la rodilla, te pellizcan el gemelo como si fuesen un pequeño chendo, ¿eh? Y no pitan falta nunca.
no pitan falta nunca, claro, tú ya te empiezas a calentar y dices, cojones, ¿esto qué pasa? Yo ya en nudas cogí el balón, me fui en velocidad de mi primo, cosa que no es difícil cuando el defensa tiene esta altura, encaré la portería, me metí en el área, estaba allí mi otro primico ahí así en la portería, ¡ay, primo, tira! Yo, claro, que venía crecido, le metí un pepinazo, ¡boom, pepinazo, boom! En la cara, mi chiquillo 15 metros para atrás, mi tío apareció allí con cara de esto, ¿qué cojones es? La virgen que hostiaza, mi otro primo allí, el pobre llorando diciendo, atrayón no vale, atrayón no vale. Y yo, que claro, me acerqué allí corriendo, vi al otro en el suelo, me fui a acercar a ver qué le pasaba, me agaché y cuando estaba agachado de pronto noté algo caliente en la espalda, me di la vuelta y era Concha Velasco en cuclillas meándome encima. Una cosa inaudita. De todas formas, quiero deciros, queridos espectadores, que espero que nadie os haya molestado, porque todo esto lo he contado con todos mis respetos. Muchas gracias, querido público.